Desde el área de urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena hemos concedido otra nueva licencia, en este caso para la construcción de un edificio en Isla Plana que va a albergar 13 viviendas colectivas, dos locales comerciales, semisótano con garajes y trasteros y también una piscina comunitaria. Se trata de una parcela con una superficie de algo más de 2.500 metros cuadrados que se ubica en la unidad de actuación número 5.2 del PERI de Isla Plana, concretamente el que se sitúa en la carretera de Isla Plana a Cartagena. Y las obras tienen un presupuesto de casi 800.000 euros, con un plazo de ejecución previsto aproximadamente de 18 meses. Como ven, seguimos concediendo licencias para facilitar la construcción de viviendas en suelo urbano, en esta ocasión en Isla Plana, y desde la Concejalía de Urbanismo estamos constatando que los expedientes que llevaban desde hace tiempo paralizados poco a poco se están reactivando por los propietarios, cuestión que es una muestra de la recuperación, de que continúa queriendo recuperar el sector de la construcción para llegar a conseguir paliar los efectos negativos del COVID y poder reactivar la recuperación económica en el municipio. Eso, al final, se traducirá en empleo para Cartagena. Para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena es prioritario ayudar al tejido productivo de nuestro municipio a la hora de resolver expedientes administrativos y queremos que la burocracia no sea un obstáculo para que se aburren, al contrario, para que se animen a seguir invirtiendo en Cartagena con la agilidad de la que venimos dando muestras semana tras semana, día tras día, en la tramitación de expedientes y en la agilidad de licencias concedidas.